Buenas noches. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está el clima por allá? Ay, caluroso. ¿Caluroso? Ajá. Sí, aquí sí. Me imagino. Aquí pues está lloviendo, está cayendo una buena tormenta ahorita. Híjole, aquí no. Oh, ok. So welcome, welcome Sandra. How are you today, Sandra? Ah, ¿qué puedo decir? Ajá. Súper, súper pesado. Oh, ok. Es que los días lunes para mí son terribles y más que me tocó triple ahora, triple trabajo. Solo imagínense cómo vengo, así que si me la duermo, no sé. Perdón. No, hopefully not. Hopefully not. Creo que tal vez no se me duermen. Igual vamos a practicar mucho hoy. Y creo que va a ser más ustedes trabajando y menos yo. Ahí sería como un guía el que estaría haciendo yo. Ok, welcome. Welcome, Vladimir. How are you today, Vladimir? I'm fine, teacher. Are you working now? Are you at home? Where are you at? I am working. Oh. Yes. Until what time? ¿Hasta qué hora? Tipo 8:30. Oh, okay. And then you need to drive to your house? Yes. Oh, okay. Okay, so be careful when you're driving back home then. Mm-hmm. Thank you. Mm-hmm. Oh, yes. Okay. Okay. So welcome, Ever. Welcome, Maylin. Welcome, Wendy. So it's good to see you today. Welcome to the English class. Okay. Solo tenemos que tres clases prácticamente to finish. And then you have vacation. Are you happy for that? Uh-huh. Yes, vacation. Posiblemente tengan una o dos semanas. Posiblemente una o dos. ¿Ok? Según, yes. Según la información, el 6 iniciamos nuevamente. Ah, ok. Ya ven. Entonces estamos según la información, pues creería que tal vez sí. ¿Ok? Uh-huh. Entonces sí, como una semana y media tienen de vacación. ¿Ok? That's good. Algo así. That's good. That's good. Very good. All right. So, welcome. Welcome. I can see Maylin. Maylin, no sé si vio en el grupo que coloqué que le hacía falta unas actividades. Sí, teacher, las estoy trabajando. Bueno, todavía estoy acá. Ajá, y bueno, la unidad 4, pues, por lo menos la primera y la segunda de la unidad 4, pues, ahí vamos bien. Pero... voy por la primera de la unidad 4, ya. Vamos bien, entonces, vamos bien. Igual... si faltaría algo sería como digamos hoy, mañana y pasado, que el día miércoles terminan que las clases, correcto. Okay. Mire, y solo son 4 unidades, entonces. Yes. Porque me siento un poco perdida en qué tarea van, porque yo voy creo por la 1 de la unidad 4. La unidad 4 la comenzamos el día jueves. Jueves, ok, entonces tengo 2 más pendientes, sí, además de la primera. Ajá, y además la que vamos a ver este día, ok. So, okay. Yep. Hello, Jorge, how are you, Jorge? Hi, good evening. Good evening, how are you? Fine, thanks. Fine, that's fine. Yeah. That's good. Okay, thank you. Okay, no, you're welcome. All right, so welcome to the English class. Voy a compartir ahorita pantalla. Let me see. Vamos a la clase número 20. Class number 20. Okay, or 20. Okay, that is the class for today. Okay, the topic for tonight is preposition of place practice. Eso es lo que vamos a ver este día. Before we were studying the preposition of place, such as in, at, and on. Esas fueron las tres que estuvimos viendo hace unos días, ¿verdad? In, at, and on.
So tonight we are going to study more than those three. Vamos a estudiar, por ejemplo, in front of, behind, under, past, across the street. So we're going to be practicing more preposition of place. Ya las tres que practicamos el otro día, como in, at, and on, eso vamos a olvidar eso y vamos a practicar las nuevas. ¿Ok? Las nuevas como a la derecha, a la izquierda, enfrente, debajo, al pasar, al cruzar, todo ese tipo de otras de preposition of place. All right. Vamos a continuar. Okay, what is the objective for tonight? The objective for tonight is that participants will be able to use preposition of place practice. Okay, that's the objective, that you are going to practice a lot. Okay, this is the agenda for tonight, and it's the introduction. Vamos a repasar. ¿Se acuerdan que on Friday estuvimos estudiando there is and there are? Do you remember? There is and there are. So we are going to review that topic, and then we're going to have an activity donde vamos a trabajar con there is and there are, and then we are going to talk a little bit about preposition of places, and then vamos a trabajar en la página 45 and 46. Okay, so we're going to be working on the book, pages 45 and 46. All right, so I need a volunteer to tell me the date. Okay, vamos a ver. I need a volunteer to tell me the date. Vamos a ver. Necesito tres voluntarios. Uno con ayer, uno para hoy y uno para mañana. Vladimir with yesterday. Okay, go ahead, Vladimir. Go. Yesterday was Sunday, May 22nd, 2022. Oh, good. Good. Thank you, 2022. Thank you, Vladimir. Congratulations. Vamos. ¿Quién para hoy? ¿Quién para hoy? Me, Wendy. Okay, go ahead, Wendy. Tomorrow is Monday, 23. Tomorrow? 2020. Tomorrow or today? Tomorrow. Today. 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 Okay, okay. Uh-huh. Today? Today is Monday, May 23. Okay. 2022. Okay, good. Thank you, Wendy. What about for tomorrow? Vamos a ver. Me. Okay. Ever. Tomorrow will be May Tuesday, 24, 2022. Good. Excelente. Thank you, Ever. Thank you. Thank you, Wendy. Thank you, Vladimir. And thank you, Ever, as well. All right, solo para que no olviden, ¿verdad? Cuando hablamos en 20, all right? What about here? ¿Cómo lo digo? 21. When I'm talking about date, cuando estoy hablando de la fecha. Ajá. 21st. Okay. 21st. Okay, what about el 22? 22nd. 22nd. How? 22nd, okay? Vamos, 23. Uh-huh. How do you say 23 in English? I mean, 23rd. Estamos refiriéndonos a la fecha, right? 20? 23rd. 23rd, okay. Vamos con 24. Uh-huh. 24th. Yeah, 24th, and then et cetera, all right? Just do not forget that, okay? Solo es 21, todo lo que lleva con 21, 31, 41, 51, 61, todo eso menos el 11, ¿ok? Menos el 11, ¿ok? Menos el 12, menos el 13,
De ahí todos, como por ejemplo, primero, first, segundo, second, tercero, third. Ahora, 21º, 21st, 22º, 22nd, 23º, 23rd, de 31º, 31st, y así sucesivamente. ¿Ok? All right, thank you so much. Thank you, thank you, thank you. All right. ¿Ok? So welcome a los que se nos acaban de unir. Bienvenidos. Vamos a, today's Monday, it's a great day today to learn. Vamos a aprender mucho en esta noche. Ok, review previous learning. Okie dokie. ¿Qué estudiamos la clase pasada? Vamos a ver, ahí voy a comenzar. What do you remember? Used to, there is, there are, there are, there are. It's not. Oh, okay. Okay. How do you say there is in English? I mean, there is in Spanish. How do you say there is in Spanish? Hay. Hay. En singular. Exactly. What about there are? There are. There are? What is? Hay en plural. Hay en plural, exacto. Okay, yes. Estuvimos viendo eso. We were reviewing that on Friday. ¿Se acuerdan? There is a, ¿ok? Todos estos son singulares, ¿sí? There is a bed. There is no sofa. There isn't a table, ¿ok? Todos estos, all of these are singular. Singular. What about the other one? Okay, there are some, there are not, and there aren't any. Todos estos son para plural, okay? For example, usted me puede decir en su casa, dígame algo que hay en su casa, que es en plural. Dígame algo que hay en su casa, que es en plural. Sillas. What? There are some chairs. Some chairs. There are some chairs. ¿Qué más en su casa? Vamos a ver. Ah, en plural. There are windows. Oh, there are windows. Good. Door. Okay. Yes, there are doors. How many doors are there in your house? How many doors? Are there in your house? How many? Seven. Seven doors. Yes. There are seven doors. Vamos a ver quién más. Dos, who else? Tres, cuatro, cinco, seis, siete. Sí. Ajá. How many? Hello. In my house, there are six doors. Oh, okay. Six door. There are six door. Yes. So is in my house. In my house, there are, let me see, one, two, three, four, five, six. Yes. Six door. There are six doors. Okay. Good. Bueno, también estuvimos viendo esto, ¿verdad? Okay, aquí está bien fácil, ¿ve? There is, lo utilizamos con un singular noun. Y el ejemplo es, there is a book. Ahora bien, there are. Con un plural noun. Okay, por ejemplo, there are books. ¿Sí? Ahí está, ¿ve? There are books. También, we use there is con nombres no contables. ¿Cuáles son los nombres no contables? ¿Sabe cuáles son esos nombres no contables? Uncountable nouns. No. Ok. Son los nombres que no podemos contar. Por ejemplo, la leche. ¿Podemos contar la leche? No. Pero sí podemos contar, por ejemplo, una botella de leche.
un cartón de leche o una caja de leche, pero la leche por sí sola no la podemos contar. Por ejemplo, el agua. No podemos contar el agua, pero sí podemos contar una bolsa de agua, un galón de agua, una botella de agua, un garrafón de agua. ¿Ok? Igual el azúcar. ¿Podemos contar el azúcar? No. El azúcar por sí sola no la podemos contar, pero sí podemos contar, por ejemplo, una libra de azúcar. ¿Ok? Entonces, todas esas cosas que no se pueden contar se llaman nombres no contables. Por ejemplo, miren aquí el ejemplo. There is some milk in the fridge. Milk is uncountable. ¿Ok? Milk is uncountable. Vale. Ahora vamos a seguir el otro. Para negativo. There isn't plus singular noun. ¿Sí? There isn't a pen. There aren't any pens. There isn't plus uncountable noun. There isn't any juice. El jugo tampoco se puede contar. Ahora bien, vamos en este momento. Quiero que me escriban oración, una oración por lo menos. I want you to type one sentence, ya sea utilizando there is, there are, there isn't, o there aren't. Ya sea positivo o negativo, acerca de su casa. Vamos en el chat. Teacher, yes. Esa última palabra, fridge, ¿qué es refrigeradora? O... Yes, in the fridge. Yes. Ah, okay. Fridge, en el refrigerador. Ok. Yes. Ok. Vamos en el chat, por favor. Vamos a ver. Ajá, there are many dogs. Okay. There are many pets in my house. Okay, good. Ajá. Okay, Alejandra Serrano says there are many flowers. Muy bien. Let me see, Sandra. There is one fridge. Okay. Vamos a ver a Osvaldo. Dice Teresa. Dice. Okay. Vamos a ver. Let's see, Oscar. There is a car. Okay. Let's see, Imelda. There are. Imelda, ¿estás consciente que there are es para plural, verdad? Imelda. Imelda. Hola, 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 hola. There are es para plural, ¿verdad? Sí, como hay cuatro. Ah, entonces agregue la letra S a la TVs. Porque si no, no me dice. Ah. Ajá. Vamos a ver, Wendy. My dogs are in the garden. Ok. Ah, pero Wendy, ando buscando ahorita oraciones como que hay. Hay, no hay. Hay, no hay. Ok. Ajá, hay o no hay. Ya sea singular o plural. Vamos a ver, Francisco López. There are two dogs. Francisco, there are two dogs. Vamos a ver, Maylin. There are many shoes. Okay. Vamos a ver, Osvaldo. There are two dogs. Acuérdense, estamos en nombres plurales. En este caso, no puedo decir there are two dogs. Porque me está diciendo hay dos perros. Hay dos perros. Eso dice. Vamos a ver, Ever, there isn't any salt in the kitchen room. Okay. Sí, sí. Muy bien, muy bien.
Christmas, ¿qué? Ajá. ¿Cuál es el apóstrofe aquí? Es que es lo que me cuesta a mí allá en el signo de interrogación. Vamos a ver, ¿qué más? Es de esa más. No pongo la cabeza. Sí, esa. Ese es la verdad. There aren't that many potatoes, okay? Uh-huh. There aren't many jeans, okay? Okay, aunque Wendy, por cierto, los jeans no se cuentan por sí solo, Wendy. Se cuentan como pares de jeans, pares. Uh-huh. Okay. There isn't too... Sandra. Ajá. Si usted sabe, there is es para uno nada más. Para singular. Ay, es cierto. Ahí tendría que ser... Ajá. Sí, había el error. Okay. Tendría que ser there aren't. Okay, yes, there aren't. Sí. Okay, good. Aren't. Va, perfecto. Vamos a ver, Imelda, there are TVs. Perfecto, Imelda, thank you. Thank you so much. All right. No sé si me escuchan bien, estoy gritando prácticamente, literalmente, como dice alguien, porque está lloviendo fuerte, no sé si me escuchan bien. Cortado. ¿Ah? Cortado. Yo le escucho. ¿Me escuchan bien o cortado o cómo se ve ahí? Yo escucho bien. Ah, vale. A veces cortado. Yo vale. Cortado. Entonces voy a pasar asistencia ahorita, por favor. Así que ya sabe lo que usted tiene que hacer. Vamos a ver. Vale, lo otro que sí les voy a pedir, por si acaso me voy o algo le pasa al internet, me saca, no se vayan a ir. Me voy a conectar desde los datos del teléfono, ¿ok? Por si el internet se va y todo eso. Okay. Bueno. Vamos a las... ¿Qué? Vamos al día 23. Ok. Alba Isis. Presente. Muy bien. Oh, vamos a ver... Vamos a ver, aquí vamos. Ok. Alejandra Serrano. I'm present. Ok. Vania Raquel. Vania no está. Carlos Vladimir. Preacher. Papi, no se puede. Ok. Francisco López. Present, teacher. Ever Giovanni. I am here, teacher. Ok. Imelda Xiomara. I am here, teacher. Jorge Antonio. I'm here, teacher. José Manuel. ¿No está? Crisia Guadalupe. Crisia, ¿no está? Maylin Betsabe. Present, teacher. Ok. Néstor Giovanni, ¿no está? Creería. Oscar Noé. Present, teacher. Osvaldo Ernesto. Present, teacher. Muy bien. Sandra Leticia. I'm here, teacher. Muy bien. Verónica Argentina no está. Verónica Lisset. Present. Ok. Wendy Leonor. Present, present. Y Wilber Ernesto. Vaya. Vaya, ahora quiero, ahorita antes que está, ya lo veo acá, quiero preguntarle a los que mencioné en el chat, ¿cómo van con sus progresos? Habíamos quedado que para el sábado del fin de semana ustedes se iban a poner al día, ¿verdad? Entonces, si usted la mencioné, por favor póngase al tanto porque yo necesito actualizar sus notas. De lo contrario, pues, sí, dígame.
Yo creo, después de la mediodía, creo que le envié todas las tareas de la unidad 3 y la unidad 4. Si no... Vaya, si no lo mencioné a usted en la tarde, como a tipo, ¿qué? 3 de la tarde creo que fue. Si no lo mencioné, pues usted esté tranquilo. Ah, ok. Sí, porque estuve revisando, dije yo, tal vez trabajan en el mediodía. A las 3, cuando estuve haciendo la revisión, encontré lo que les envié. Entonces, si usted está ahí, ahí dice cuánto le hace falta de la unidad 3. Cabe mencionar que la unidad 4, pues, no es necesario que la hayan terminado ya, aunque muchos, pues, ya lo terminaron, ya terminaron el examen y todo. Hasta ahorita, vamos en la unidad 4, tarea número 3. Bueno, ahorita, hoy estamos viendo la tarea número 3, ahorita. ¿Ok? Ahí creo que vamos bien. ¿Ok? Pero si a usted le falta la unidad 2, le falta la unidad 3, o le hace falta el examen midterm, yo le recomiendo que por favor lo haga, ¿ok? Bueno, teacher, sí, dígame, Jorge. En el chat usted comentó que yo tenía pendientes 2 lecciones de la unidad 3. Sí. Pero desde la vez anterior que usted nos comentó, yo envié las capturas de pantallas de cada una de las lecciones, ya terminadas de la unidad 3. Incluso, como le mencionaba ahí, yo tengo trabajado hasta la lección 18 ya de la unidad 4. Es que en efecto, sí. Fíjense que según vi, usted ya había avanzado. Bueno, creo que ya las terminó todas ya. No, pero me falta... Ajá, como 2 creo que le hacen falta, ¿verdad? Ajá. No, lo que el detalle es, yo no sé, será que se pasó y no vio esas, porque las demás todas están contestadas a es excepción de esas 2. En esa ocasión, cuando usted nos mencionó, las volví a enviar y pues envié las capturas de pantalla acá al chat de cada una de las lecciones de la unidad 3, porque ya las había trabajado. Pero, bueno, mire, ahorita... Al menos que quizás, déjame ver, en el que mencioné, ¿qué dije de usted? ¿Que era la unidad 3 o que era la unidad 4? La 3. Ah, pues déjame ver. Ah, bueno, ahorita pues, no, ahorita pues ya me sale completo. Quizás ya rato cuando lo estuve revisando, por eso estoy revisando, y ahora ya me sale completa la unidad número 3. Solo falta, pues, como usted dice, ¿verdad? La 19 y la 20, que es la que se va a hacer mañana. Ajá. Y pasado. Ajá. Sí, ok. Ah, pues, haga caso omiso aquello, sí, porque ahora ya el sistema ya lo actualizó. Ok. Bueno, bueno, pues ahí creo que estamos, ¿verdad? Ok, así que en el caso de Verónica Lisette, yo necesito que se me ponga al día, Verónica. También en el caso de Crisia. En el caso de Crisia, pues al parecer, pues faltan bastantes tareas, al igual que Verónica también. Y Alejandra también, creo que le hace falta unas por ahí. Hola, hola, Verónica, Crisia y Alejandra. Yo tengo hasta la unidad 4, pero espérenme, aquí lo tengo abierto. Ok, sí, no hay problema. Pero sí, ya soy la unidad 4. Perfecto. Verónica, Lisset, ¿y usted, Verónica? Crisia Miranda, ¿y usted también, en su caso? Bueno, espero pues que ahí me estén escuchando, ¿verdad? Y que hagan caso a la observación, ya que se necesita tener esa información para poder actualizar sus notas. ¿Ok? Bueno, calidad, vamos entonces a comenzar. Sí, dígame, ¿Quién habló? Perdón, pero verdad que en sí, de exámenes solo es uno, ¿verdad? Solo es el final. Solo es el midterm. Final es la unidad. Ajá, el midterm y el final, solamente eso es. Ah, ok. Sí. Perfecto, gracias. El midterm y el final. Bueno, ahora pues vamos a continuar con la clase. Ok, vamos a comenzar con la clase este día y vamos a hacer una actividad que es There Is and There Are, que eso ya lo estamos viendo y solo va a ser algo rápido ahorita porque hay mucho trabajo que por hacer por el día de hoy. Entonces, vamos a hacer esta actividad algo rápida
para poder terminar en lo que se tiene planificado para este día. Ok, ahorita voy a compartir pantalla para ver qué es lo que se va a hacer en esta actividad. Vamos a ver. There is and there are game. In positive, negative, and question. Click anywhere to... Ok, vamos. Dime a organizar esto, por favor. There is a cat. Okay. There is a cat. Muy bien. Estamos practicando lo que ya vimos antier y lo que acabamos de repasar. Muy bien. Yes. ¿Alguien más? There is an apple. What is it? There is an apple. Ah, you get it. Ah, okay. There is an apple. Very good. Next. There are two dogs. Okay. There are two dogs. Okay, good. Next. Uh-huh. There are not six witches. Okay. There are not six witches. Brujas. Witches. Vamos. There are not. Okay. Okay. Aunque aquí no debería ir are, debería ir pieces. There aren't pieces. Okay. Vamos al siguiente. Is there a bar of chocolate? Is there a bar of chocolate? Good. Very good. Vamos a ver. Next. Are there five balls? Are there five balls? Okay, good. Very good. Okay, I guess this is the last one. Creo que this is the last one. Uh-huh. Are there seven gifts? Okay. Okay, vamos a ver. Are there seven? Yes. Okay. Good. Vamos a ver. Creo que es el último. Okay. All right. Good. Okay. What we're gonna do today is we are going to continue. Vamos a practicar. ¿Qué más vamos a practicar este día? Okay. Preposition of places. All right. Vamos a practicar además otras preposiciones. Ok, por ejemplo, above. What does above mean? Above. Look at this one. Arriba. Arriba o sobre, ok? Ok, above. What about this one? Behind. Behind means... Detrás. Detrás. Muy bien. Va, vamos a ver. Between. A la par. Entre. Ah, entre. Ok, entre. Ok. In. Dentro. Dentro, ok. Y miren, aquí hay una que me gustaría mencionársela y se la voy a escribir acá. Vamos a ver. ¿Y saben cuál es?
Among. ¿Han visto esa palabra antes? Among. No. Bueno, en inglés, en español nosotros decimos, por ejemplo, the pharmacy is between the museum and the church, ¿verdad? Por ejemplo, entre el museo y la iglesia. En español también nosotros tenemos como entre para que esté en medio de dos objetos y entre en una multitud, ¿verdad? Lo mismo en inglés. En inglés, between significa entre, pero entre dos cosas. ¿Ok? Entre, pero entre dos cosas. Ahora, among también significa entre, pero sobre muchas cosas. ¿Ok? Sobre muchas cosas. ¿Está claro eso? Ambos significa entre. Solo que between means between two things. Entre dos objetos, dos cosas, ese es entre. Ahora, among es entre, pero entre muchas cosas más. Más de dos. All right. ¿Estamos ahí clarito? Yes. Yes? Yes, teacher. Ah, ok. Ok, vamos a ver. Vamos al otro. In, ya saben, ¿verdad? In. ¿Ok? ¿Qué significa in? Dentro. 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 Ajá. Dentro. Ok. What about the other one? In front of. En frente de. Ok. Next to. Punto. Ok. Punto. Next to significa. Después de. A la par de. Next to. A la par de. Ok. A la par de. Vamos al siguiente. On. Sobre. Sobre, ¿ok? Sobre, ¿ok? Sobre, sí. What about on the left? ¿On the left? ¿Ah? A la izquierda. A la izquierda, muy bien. On the right? A la derecha. A la derecha. And under? Abajo. Vamos al siguiente slide. Ok, vamos al siguiente one. Okay, let me see. Bueno. Okay, aquí tenemos, vamos a ver cuál es la única que no estaba allá. I guess es esta, miren. Near. Esa era la única que no estaba allá. Near. Okay. What does near mean? Near? What does it mean, near? Cerca de mí o cerca. Exacto, cerca. Ok. Va, perfecto. Ahora lo que quiero que hagan es lo siguiente. Ok. I want you to piensen en una preposition of place. Ok. Think about it. Piensen en una preposición de lugar. Y quiero que busquen dos objetos. Ok. En my case, voy a quitar aquí el background para que se vea, para que sea visible. Ok. Let me see. None. Okay. Okay. I want you to look for two objects. Quiero que busquen dos objetos. Okay. Y ustedes van a escoger una preposition of place. Por ejemplo, esto, miren. Mm-hmm. Está aquí. ¿Cuál sería? What preposition of place? Arriba. Above. In English. Ah, yeah. Perdón. Above. Above, okay? Above. Ustedes van a hacer una y nosotros vamos a adivinar qué preposition of place you are doing. Okay, ya les hice el ejemplo, miren. Choose two objects. Busquen dos objetos y díganme cuál es en posición, cuál es el que está estático y cuál es el que se mueve, ¿sí? Okay? All right. So,
Vaya, busquen los dos objetos y elijan una preposition of place. Y lo encienden la cámara, lo muestran y nosotros adivinamos qué preposition of place you are doing. ¿Me dicen o están listos? Quien comienza va a ser Sandra Leticia Peraza. Ya me vio que estoy lista. Ah, no, no, no. Espero que ya haya quitado los motores. ¿Ah? Ready. Ok. Ok. Bueno, vamos. ¿Cuál? ¿Qué objeto es? A ver, díganos, ¿cuál es el objeto ese que está moviendo? Ah, ese se está moviendo. Ajá. Ajá. Pregúntele a su compañero. What preposition next to place is this? ¿Cómo era? What preposition of place is this? What the prepositions. Ay, no se me quedó. Ajá. What preposition of place is this? On place. Okay. What vamos. The preposition of place is this? Is this. Ajá. Adivinen. Vamos a ver. Next to. Next to? Yes. Okay, good. Thank you, Sandra. Jorge, you're next. Okay. This is a static object. Okay. It's my notebook. Ah. In. 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 Good. Okay. In the, thank you, Jorge. Imelda. Thank you, Jorge. Imelda. Oh. Uh-huh. Hello. Hi. On. 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 Thank you, Melda. Thank you, Alejandra Serrano. What the preposition of place? What preposition of place is this? Repeat. Pronoun. What? In front of. Of. Okay, good. In front of. Good. In front of. Good job, Osvaldo. In front of. Wendy, you're next. Después sigue Oscar, después sigue Ever. Mm-hmm. Wendy. Hola. Ajá. ¿Qué? ¿No escuché? Mi uña. Tu turno. Your turn. Mm. No vi. On. In water. Sobre. No. What preposition? It's under. Yes. Under. Good. Under. Okay, good. Under. Under. Thank you. Hay que ver cuál es el ¿cuál es el objeto? Ah, correcto. Exacto. Okay. Okay. Oscar, thank you, Wendy.
Next to. On the right. Yes. On the right. Oh, ajá, es que en este caso se ve en la izquierda. En la izquierda. Ajá, entonces. Opuesto. Al revés. Opuesto, miren. Opuesto. Por ejemplo, para mí es derecha, miren, para mí es derecha. Pero para ustedes es izquierda, ¿verdad? ¿Verdad? Para mí es izquierda. Para ustedes es derecha, ¿sí? ¿Verdad? ¿Sí o no? Sí, pues tenemos que dar vuelta. A ver, thank you, Oscar. Ok, Ever y después Osvaldo. Ever. Ok. Ajá. Under. 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 Mm-hmm. Under. Sí. Yes, under. Yeah. Thank you, Ever. Osvaldo y después Francisco. Osvaldo. Vamos a ver qué hora. Vamos a ver. Near. O next to. Tampoco. In front of. Okay, good. Thank you, Osvaldo. Francisco y después va Isis. Francisco. Oh. No lo veo. Ni yo no veo. In front of. Yes. In. Okay. In thank you, Francisco. In front of. Isis, está por ahí Isis. Después va Maylin Betsabe. Vamos a ver, Isis. Ahorita. Behind. 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 How do you say, bro? In pregnancy. Nope. Behind. ¿Cómo se pronuncia? ¿Cómo es que se pronuncia? Behind. 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 Yes. Behind. No. No es. No. Yes. Behind. Ah, es que me gustaba pronunciarlo y quería saber cómo se decía. Oh, yes. Behind. Behind. Más todos pájaros al mismo tiempo. Bueno. Good job, Isis. Bueno, Maylin y después va Verónica Lisette. Y de último sería Crisia Miranda. Uh-huh. Ok. ¿Más allá, Maylin? Oh. Next to. Next to. In. 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 Entendí que era. Yo ni veo. Next to. Next to. Near. Between. What? ¿Se han prometido? ¿Cuál será? I'm on the left. In. On the left, on the right. A la izquierda. Near. Between. Between. Ah. Near me. In front of. In. Next to. Oh. No. ¿Cuál es? Oh, eh. Under. In. Me voy, bro. Entiendo más. ¿Cuál es Meli? Es in. Pone algo. No sé cómo pronunciarlo. Porque están arriba. Dentro. No, están dentro. In. Se cierra. In. 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 Ear.
headphones. ¿Cómo es? Headphones. No sé cómo pronunciarlo. Audífonos. Headphones. Headphones. Ajá. Headphones. Pero, ¿cuál era entonces? ¿In o cuál era? In. In porque están dentro del... Su compañero no. Hace rato le dijeron in y usted nunca decía nada. Ajá. Okay. Él no me escuchaba. Oh, ama, thank you, Maylin, thank you. Osvaldo hasta se frustró. Osvaldo, no, ya me voy prometido, dijo Osvaldo. Vaya, muy bien. Thank you, Maylin. Vamos, Verónica, y después va Crisia, y por último va Vladimir. Verónica. No sé si Verónica está por acá. Verónica. No. Ok. Crisia. Tampoco. Ok. Ok, Vladimir. Vamos a ver, Vladimir. Estamos viendo a preposition of place. Choose two objects y muéstrenle otra, digamos, qué preposition of place you are showing. Mm-hmm. Okay. Se nos fue Vladimir, dijo, voy a ver a dónde encuentro algo. Ok, démosle chance, creo que va a venir. Ajá. Ahorita ando buscando lo que voy a poner. Ah, bueno. Cuidado, no hay un ratón por ahí. Vamos a ver. Ah, okay, siguiendo okay. El gato anda. ¿Ah? ¿Ah? Siguiendo el gato anda. Sí. Vladimir. Yo es que Vladimir fue a la cocina, fue a la del vecino, creo yo, a ver qué estaba el vecino. Ajá, Vladimir. Uy. ¿Y qué? Uy, ajá. Y. Yo no vi nada. Ajá. Y. Oh, okay. All right. Thank you, Vladimir. Thank you, everyone. Gracias por participar. Vale. Ahora vimos objetos, ¿verdad? A la par, enfrente, delante. Ok. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ahora ya no será de objetos, sino será de lugar. En una ciudad. Ok. Look at the answer. Look at the question. Where is the hospital? Miren. Where is the hospital? Miren la respuesta. It is between the zoo and the school. ¿Ok? Miren la respuesta. Va. Ahora quiero que me hagan una pregunta y le hagan la pregunta a uno de sus compañeros. Aquí está el ejemplo. Miren. Where is... Y ahí coloquen el lugar que ustedes quieren preguntar. Y luego, pues, su compañero responde, it is, si es solo uno. There are, o they are, si son más de uno. ¿Hay algún vocabulario que les gustaría saber que no saben para preguntar? Para dárselos ahorita. ¿Hay algún vocabulario? Miren, puede ser animales, la jirafa, las personas, la piscina, los niños, los carros, ustedes lo pueden decir. Pueden preguntar. Además de los lugares, ¿verdad? Teacher. Yes. Cruzar o llegar a la esquina y cruzar. No sé, algo así referente. Ah, usted quiere. Como llego a la esquina y doblo a la derecha, ¿no? Algo así. Ok. Cross on the corner. Cross in the corner. Well, in this case, on the corner of. Y menciona la calle. ¿En cuál esquina? ¿De qué calle? Okay. O bien puede decir around the corner. Ese es como a dar la vuelta, ¿verdad? Uno dice, solo das la vuelta ahí de la esquina, dice, ¿verdad? Solo das la vuelta ahí en la esquina. Around the corner. ¿Ok?
Around the corner significa solo cruzar. Ahí a cruzar, a dar la vuelta ahí en la esquina. Thank you. Vamos. ¿Alguien más? ¿Algún otro vocabulario que le gustaría saber? Vamos. ¿Tienen su pregunta lista ya? ¿Tienen su pregunta? No. No. Recuerden, van a utilizar in, on, at en sus respuestas. At, in front of, across of, on the right, on the left, near, inside, under, or above. ¿Ok? Todas las proposiciones de lugar que estuvimos viendo son las que vamos a utilizar acá. All of them. La pregunta siempre sería, perdón, where la pregunta is, siempre sería. Where is? Y usted dice qué es lo que quiere saber. Por ejemplo, si quisiera preguntar sobre la jirafa, usted diría, ¿dónde está la jirafa? ¿Ok? Y va a elegir a uno de sus compañeros para hacerle la pregunta y su compañero va a responder. Vale. Ready? Yes. Yes. Okay. ¿Quién quiere preguntar y a quién? Me, Wendy. Okay, Wendy. What is your question and a quién? Whom do you want to ask? Or whom are you going to ask? Sandra. Okay. Hola. Yo pensé. Where is the hotel? Santo Dios, en la misma que estaba ahí quebrándome la cabeza. Ajá. Ahí podemos usar las preposiciones, ¿verdad? Yes. Sí, entonces, como es la misma que yo había dicho, yo como respuesta le estaba poniendo, it is in front of car. It is in front. Era el revés, va. No, pero es que, imagínense que yo estoy aquí en la escuela, imagínense que está en la escuela. Y yo le pregunto, hey Leticia, ¿a dónde está el hotel? Y usted me dice, enfrente de los carros. Yo me quedo así como que, ¿cuál es carro? Hay muchísimos carros. Yo como carro vi ahí. No, pero es que imagínense que yo esté en la plaza, vamos a ver, enfrente del Palacio Plaza Mundo. Imagínense que estoy en Plaza Mundo. Y le digo, Leticia, ¿dónde está el Palacio Nacional? Y usted me dice, enfrente de un carro. Y yo me quedo ahí como que, híjole. Y es que eso estaba analizando cuando me mencionó. Bueno, entonces, cambia la respuesta entonces. Ajá, vamos a ver. Okay. A ver, de nuevo la pregunta, Wendy. Quiero ver. Okay. Entonces sería... Ajá. Wendy. Lo siento, perdón. Yo creo que es tú. Where is the hotel? Where is the hotel? Hotel, it is near Ocean. Museum. Okay, good. Yeah. Ocean. Near to the museum. Okay. Ahora sí. Ahora vamos a ver. A usted, ahora le toca a usted preguntar. Leticia. A mí. Ahí sí es la misma. ¿Y cómo hago? ¿Tengo que hacer otra? No. Usted solo pregunta. La misma. Su, la misma. Su compañero puede ser que responda igual o diferente a usted. Uh-huh. Ok. ¿A quién? No sé. ¿A quién? Xiomara fue quien me preguntó a mí, ¿verdad? No. Wendy. ¿Quién era? Wendy. Ajá. Entonces, Isis, where is hotel? The hotel is from Seoul. Okay. From?
Vale. En ese caso sería, the hotel is in front of the hotel. Ajá. Ok. I mean, no, no, no in front. It's in front of the zoo. In front of the zoo. Así es la cosa. Es que ya hasta yo me estoy trabando ya. Vaya, ahora dices, pregúntele a uno de sus compañeros. Ok. Jorge. Jorge, where is the gallery? Gallery is near to museum. Good. Jorge, you continue, Jorge. Okay. And Vladimir. Hey. Vladimir, where is the museum? The museum is between the hotel and gallery. Good. Excellent. Now you continue, Vladimir. Oswaldo. What is this school? Can you repeat again the question, Vladimir? Can you repeat the question? Oswaldo, the question is, where is the school? Ah, okay. It is next to the hospital. Creo que así sería, ¿verdad, teacher? Next to es a la par. ¿Será que están a la par? Miren la imagen y ¿será que están a la par? Un dilema. Tal vez no sea. Es que si lo divide la calle, no se podría, incluso aunque estén en la misma dirección, decir a la par. Si estuviera en la. Ajá, correcto. Si estuviera en la misma dirección, en el mismo lado, sí sería a la par. Pero en este caso, sería. On the left. A la izquierda. Ajá, exacto. A la izquierda. Ajá. A la izquierda. Bueno, pero si toma de referencia el hospital, sería a la derecha del hospital. Uh-huh. On the right of the hospital. Ajá. Ok. Good. Thank you, Osvaldo. Ahora su pregunta, Osvaldo. Alejandra Serrano. Where is the... What is the shop? What is qué? The shop. The shop. Ahí está. The shop is behind of cinema. Okay, yeah, behind the cinema. Puede ser. Si yo estuviera enfrente de la escuela, yo diría está atrás del cinema. Ajá, good. Ok, now, Serrano, usted continúa. Ok. Where are the children? Where are the children? ¿A quién va a preguntar? ¿A quién va a preguntar? Busque a alguien que no ha participado. Busque a alguien que no haya participado. Francisco. Ok, Francisco. Ok, the children where? In front of the school. Can you, ¿puede repetir de nuevo la respuesta? The children, it is the children in front of the school. It is the children. ¿Alguien me puede ayudar ahí, por favor? It is the children. They are children. The children are. The children are. Ajá, the children are. Va, complete la oración, Francisco, ahora. The children are.
in front of the school. Yes, the children are in front of the school. Okay, Francisco, elija a alguien más. Oscar ya pasó. Francisco. Oh, hey, Oscar. Ah, okay. Oscar, are you there? Yes. Okay, vamos, vamos, Francisco. Where is the ambulance? Creo que la ambulancia está. Ajá, where is the ambulance? What? Where is ambulance. The ambulance? Ambulance, ambulance. Ambulancia. Ah, okay. Mm-hmm. The ambulance is from the hospital? Is? In front of the hospital. Ah, okay. In front of the hospital, okay. Yeah. Dependiendo de la percepción, ¿verdad? Dependiendo de la, la percepción. Porque si yo estuviera enfrente del hospital, le diría near o le diría next to. Mm-hmm. Si yo estuviera enfrente del hospital. Okay, dependiendo de la percepción. Okay, Oscar, escoja uno de sus compañeros. ¿Quiénes faltan? Creo que falta Ever. Bueno, ahí usted sabe quién le falta. Mm-hmm. Ever. Where is the cinema? Where is the cinema? Cinema, it is in front of the shop. In front of the shop, okay. Vaya, ¿por qué? Thank you, Ever, thank you. Solo quiero aclarar algo. La razón por qué yo he colocado it is aquí es porque la pregunta es, where is the hospital? Y para no repetir, the hospital is, bla, 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 bla. Lo que yo he hecho es, he sustituido the hospital por ¿cuál pronombre? ¿Por cuál pronombre? It. It. Exacto. Miren. Y me quedo siempre con el pronombre. Miren. Ahí está, ¿eh? Miren, ¿sí ven? La respuesta, la pregunta es, where is the hospital? Yo bien puedo responder, the hospital is, y digo dónde está. O puedo decir, it is. Cuando yo ocupo it is, I don't need, no necesito repetir nuevamente the hospital. Como por ejemplo así, miren. No puedo decir así. No puedo decir the hospital it is. Porque estoy repitiendo the hospital is. Is that clear? ¿Estamos claros ahí? Recuerden, la razón por la que yo tengo it aquí es porque no voy a necesitar poner qué? The hospital. Y estoy diciendo lo mismo, right? I'm saying the same. Entonces, ahora vamos a ver. Ever, ¿puede responder nuevamente? ¿Puede? Can you repeat your answer again, please? Y sería, it is in front of the shop. Yes, exactly. It is in front of the shop. It is. Yeah, it is in front. Okay. Thank you. Bueno, ahora Ever, ¿a quién le va a preguntar? A Imelda. Ok. Ya sabía. Ajá. Where in the hotel? Where? Is the hotel? Ok, where is the hotel? Ajá. Good, good. It is next to museum. Uh-huh. Next to the museum. 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 Okay, good. Thank you, Ever. Imelda, pero ¿a quién le va a preguntar, Imelda? Permítanme, quiero ver.
Falta, déjame ver quién falta. Falta Mailing. Osvaldo ya estuvo. Falta Mailing. Falta Verónica Lisset, Crisia y Wilber, que se nos acaba de unir ahorita. A Crisia, dice. Ok. Crisia, are you there? Está. Crisia. Quisiera, realmente quisiera saber si Verónica Lisset y Crisia están en clase. ¿Están acá Verónica Lisset y Crisia? Hola, hola. No, Mail. Bueno, parece que no están en clase, así que pues, en el reporte va eso, ¿verdad? Va, diga. Uh-huh. Entonces pregúntele a alguien más. Mail. Mail. Uh-huh. A Mailing. Ok, Mailing. Where is the school? Ah, ok. Mailing. Tampoco Mailing está. Mailing. Hey. Ok, pregúntele entonces a Wilber. Wilber. Where is the school? It is in front of cinema. Uh-huh. Yeah. In front of the cinema. All right. Yes. Thank you. Va. Ahorita pues voy a pasar a asistencia, por favor. Me gustaría que encendieran sus cámaras, por favor. Gracias. Ah, gracias, gracias por todos. Voy a verificar que todos estén aquí, por favor, ¿verdad? Uh-huh. Vamos a ver. Ok. Comienza a pasar asistencia en 3, 2, 1. Vamos. Isis. Present, teacher. Muy bien. Alejandra Serrano. Present. Muy bien. Carlos Vladimir. I am here, teacher. Ok. Vania Raquel. No está Vania. Francisco Sánchez. Present, teacher. Ever Giovanni. Present, teacher. Muy bien. Imelda Semara. I am here, teacher. Okay. Jorge Antonio. I'm here, teacher. Okay. Manuel Arevalo. ¿Está? Crisia Guadalupe. Okay, no está. Mailing Betsabe. Mailing. Okay, no está. Oscar Noé. Present, teacher. Ok, muy bien. Osvaldo Ernesto. Present, teacher. Muy bien. Sandra Leticia. Teacher. Ok. Verónica Lisset. ¿No está? Wendy Leonor. Present. Y Wilber Ernesto. Ok, good. Vaya, el día viernes se quedó, si no me equivoco. ¿Quién fue que se quedó el día viernes? Corrija, ahí avíseme, por favor. ¿Quién se quedó? Creo que fue Osvaldo, si no me equivoco, ¿verdad, Osvaldo? No, teacher, yo escuché que Verónica le dijo a usted que se quedara. Ah, creo que fue Verónica Lisset, ¿verdad? Sí, oh, sí, sí, fue Verónica. Sí, sí, me acordé, fue Verónica Lisset, bien recuerdo eso. Vaya, ahora bien, ¿quién no se ha quedado? Además de Crisia, que Crisia no sé si estará acá. Vaya, entonces, lo que vamos a hacer ahorita es, como ya veo que ya todos pasaron, vamos a comenzar la ronda nuevamente. Se supone que como son 20 días y son 20 de ustedes, pero como han habido como 3, 4 que ya no atendieron según veo aquí el reporte,
Entonces, por eso es que ustedes se van a repetir nuevamente. ¿Ok? Así que ahora, pues, vamos a ver. Me quedaría entonces con Isis. Alba Isis. Vuelvo a comenzar nuevamente con Alba Isis López Montalvo. ¿Ok, Alba Isis? Sería nuevamente como si hay alguna duda con lo que hemos estado haciendo, el reporte. Vamos a revisar las notas, que todo esté en orden. Y pues si hay algo que necesite, pues ahí estamos. ¿Ok? Vale. Perfecto. Muchísimas gracias. Vamos a la última. Ya prácticamente nos vamos en, ¿qué? En un poquito más de 9 horas. Nos vamos. All right. Vamos. Ok. Solo déjenme hacer algo por acá. Ok. Ok. Estamos bien. Mucho mejor. All right. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer ahorita? Vamos a, tenemos 15 minutos, sí, 15 minutos para trabajar en esto, ok. Ahorita vamos a trabajar en grupos de 4, ok. Vamos a trabajar en grupos de 4 y lo que vamos a hacer es, les voy a enviar esta paginita que ven acá ustedes, se la voy a mandar al grupo, ok, al grupo de WhatsApp. ¿Quiénes están con computadoras? Vamos a ver, ¿quiénes están con computadoras? Que pudieran, como digamos, mostrar la imagen acá. ¿Quién es? Creo que, ok, Jorge, Wendy, Vladimir, Alejandra, Sandra, Oscar Noé también. ¿Y quién más? Xiomara, creo. ¿Qué? ¿Qué, perdón? Están en computadora, están recibiendo la clase desde computadora, ¿no? No, de mi teléfono. Ok, entonces sería solo Jorge, Imelda, Alejandra y Sandra, creería, y Vladimir, ¿verdad? ¿Y Oscar? ¿Y este Oscar? También, ¿verdad? Computadora, ¿verdad? Yes. Voy a mandarles ahorita al grupo de WhatsApp. Les voy a mandar ahorita al grupo de WhatsApp la worksheet que vamos a trabajar ahorita. ¿Ok? Ahorita, y eso lo abren y lo trabajan en grupo cuando los mande a trabajar en grupo, ¿ok? Okay, ahorita se lo envío aquí, ya en un momentito se lo envío. Vamos a ver, beginner, prepositional phrase practice. Ok, ahí les va, chicos. Okay, ahí ya se les está yendo. Ahorita ya les cae en un segundo, les cae. ¿Les cayó? ¿Dónde les ha caído aún? No. Ok, ya ahorita casi va por ahí. Uh-huh. Va a mirar. Ok, mientras les cae, ahí va, mientras les cae, ¿qué es lo que vamos a hacer ahorita? Miren, en los grupos de 4 lo que vamos a hacer es bien simple, very simple. Ok, eso es lo que yo les he enviado ahí al grupo de WhatsApp, que les está cargando ahorita, miren. Describe the picture using each of these words at least one. Creo que ya les cayó ahorita. Vamos a utilizar ya sea between, next to, in front of, behind, opposite. ¿Qué es opposite? Opposite. ¿Qué es? Opuesto. Opuesto. Muy bien, opuesto. In, on the right. On the left and across. Por ejemplo, miren la número 1. The zoo. Vamos a encontrar el de zoo. Oh, aquí está el zoo, miren. ¿Cómo sería entonces la número 1? The zoo. ¿Cómo sería la número 1? It is. No necesito it is porque ya tengo the zoo. Entonces, no, the zoo is next to park. Is next to. The zoo is next to the park. Ahí está la primera, miren. Ahí está la primera, ¿ven? The zoo is next to the park. Entonces, lo que van a hacer ahorita es, en los grupos que voy a hacer en este momento, trabajen estas oraciones. Ok, estas. Yes. Yo no puedo abrir la, el,
lo que mandó. Espere un momento porque puede ser que uno de su grupo lo pueda abrir. Con uno de su grupo que lo haga, entre todos pueden trabajar. Pero primero voy a asignar los grupos y vean con quién les toca, ¿ok? Ok. A ver, grupos de 3, 4, creo que estamos bien ahí, 4 grupos. Bueno, Jorge está en un grupo, o sea que sí, muy bien. En el grupo número 2, que es de Ever, Imelda, Verónica y Wendy, ¿verdad que uno tiene computadora ahí, verdad? Sí. Sí. Imelda, bueno, chévere. En el grupo número 3, de Mailing, Oscar y Wilber, ¿uno de los tres tiene computadora? Yes. Yes, teacher. Ok, perfecto. En el grupo de Alejandra, Isis y Vladimir, ¿uno de ellos tiene computadora? Yes. Perfecto. Entonces, ahora los pongo a trabajar. Lo que van a hacer es, entre todos, ver el material y trabajar. Y luego, pues, vamos a tener, lleven el tiempo, por favor. Son las 9:20. A las 9:30 regresamos para compartir todo esto. Yo voy a andar revisando cada grupo. Por si hay alguna consulta, me la hacen saber, por favor. ¿Ok? Is that clear? Yes, ok. Here we go. Tenemos 10 minutos para trabajar en grupos. Hola. Hola, hola. Oscar y Wilber, manos a la obra. Hola. No sé quién va a proyectar el documento. Puede ser que sea Oscar, no sé. Consulten acá, por favor. Tengan en cuenta que le va quedando 9 minutos ya. Uh-huh. Ok. Yo voy a hacer otra cosa. Sí, se ve. Sí. Sí. Ok. Sí. Vale. Ahora, entonces, between all of you, you can start working on the exercises. Ahí cabal está. Ahí está. Uh-huh. Hoy. Ok. Entre todos pueden irlo haciendo y cuando ya les toque su turno, pues yo les voy a preguntar. El grupo de Jorge, la número 3. Entonces el grupo de Jorge va a decir la número 3. ¿Ok? Ok, perfecto. Ok. Va. Entonces, por ejemplo, the song, podríamos decir que está... The zoo is... Near to the park. ¿Cuál? Near. Near. De... Oh, no. Mm-hmm. Near the park. La segunda no sé. A little lake. Into the park. A ver. Yes. In the park. Yes. Pueden ver. Behind. Aquí está. Behind. Behind of Zoo. Behind. N antes de la D. Behind.
behind, así, ¿verdad? The cinema is behind of the school. The car park. The car park. Next to. The car park next to Green Restaurant. Uh-huh. Frente. Behind. Detrás. No. Behind the Green Restaurant. Ah, podría ser. Oh, the car park. No. Car park sale mejor. Okay, the park is behind. Behind dijimos, ¿verdad? Sí, yes. The restaurant. The restaurant. Ah. Yeah. Va. De cinema puede. ¿Cómo les está yendo? Bien. ¿What do you say, piscina? Swimming pool. Swimming pool. Una pregunta. Ajá. A question. Que no tiene que ver con eso. I have a question. Ajá. What do you say? Equipo de aire acondicionado, no aire, el equipo. What do you say? ¿Cuál es el equipo de aire acondicionado? No, ¿cómo se dice aire acondicionado? Pero no el, lo que sale del aire, o sea, ¿qué es el aire acondicionado? Oh, el, que la es, cosa, el osa. El air conditioner, se llama air conditioner. Igual. AC. AC. AC, se escribe AC y es air conditioner. Ahorita lo quiero. Igual que. Sí. O el sea, equipo. Sí, el cajón, todo ese cajón. El equipo. Ajá, sí. El equipo. Es que en sí, air conditioner es el cajón, el volado que ahí usted puesto. Ese es el air conditioner. No es lo que sale. Ah. No, lo que sale. Lo que sale es fresh air. Aire fresco. Fresh air. Oh, okay. Thanks. ¿Cómo están trabajando? Veo que cada quien está trabajando en lo suyo, masivo. A ver. 5 y 5. 5 y 5. La idea es, que estén en dominio. Yo creo que esta puede ser, este creo que es in front. ¿Y qué dice usted? Ah, no, yo creo que puede ir next to. La idea es que vayan uno por uno. Ah, yeah. Ah, okay. No, bien entendido. Okay. Las que alcancemos a hacer, entonces. Exacto, exacto. Ah, ok. Ok, voy a ir a rezar otro break room ahorita. Okay. Bueno, no sé si hicieron la primera, la 1. La 1, sí. Ya estaba la 1. Ya estaba, ¿verdad? Pero bueno. No. ¿Qué pasa? Sería el de park. De park está. Wilber. Delante. ¿Está de una computadora usted, Wilber? Sí. Yo no, desde el celular. Oh. Yo las estoy llenando en mi computador, pero si... no puedo porque como estoy conectada al. ¿Cómo es? Al teléfono. Oh. Entonces, la compu sí está llenando el Word. Pero no tiene internet usted en la computadora, porque la computadora puede... Ah, es que usted está conectada del teléfono, no está conectada de la computadora. Sí, porque... Sí, es que la compu no me funciona con Zoom, entonces por eso no me puedo conectar. Ok, ok. Bueno. Pero estoy haciéndolo en la compu, el Word, y ahí lo puedo enviar a WhatsApp. Ok. Sí. Está aquí.
Y si ocupamos como a la derecha o a la izquierda, no sé. ¿Cuál usamos? Podemos poner, ay, es que no sé cuál es la entrada, pero podemos poner on the right, Coco Café. On off, o on the left. O sea, utilizar algo con del derecho a izquierda. Ah, okay. No hemos utilizado nada de eso. A la derecha del Coco Café. A la derecha, pa. Si la estamos viendo de frente, sí, a la derecha. Ajá. Ok. Entonces, de course. On the derecha, right. Of the stadium. Otro que hemos utilizado. Ahora podemos utilizar a la izquierda de ice rink. Uh-huh. On the left. On the left. Oh. Solo una pequeña sugerencia, una observación, mejor dicho. Cuando utilizamos la preposición of time, por ejemplo, in front of, decimos in front of, no decimos in front to. ¿Ok? No. Yes. Okay. Mm-hmm. Okay. Bueno, bueno. Okay. Ice cream. Puse ice cream, perdón. Ice cream. Sí. Oh. The swimming pool. The swimming pool. The cloth. Next pool. Yep. Next to Coco Cafe. Uh-huh. Okay. Next to, dijeron? Mm-hmm. Coco Cafe. Coco Cafe. Coco Cafe, puse. Pobre viejo, café. The stadium. The stadium. Ahí sí sería la par. Sería next to otra vez, o podría ser in the left. In the, ajá. Ajá, a la izquierda, cierto. Vamos a escribir de la left. Ice rink. ¿Cómo se pronuncia eso? Ice rink. The swimming pool. Restaurant in front of. In front of the bar. Ajá, the restaurant in front of. By the. No, yeah, in front. In front. En frente del parque. Uh-huh. Okay. Y el otro es el café. Ok. Café blue. Café blue sería. The next to swimming pool. ¿De cuál? The next to swimming pool.
de café. Sería next to, ¿de dónde? ¿De dónde? Okay, thank you. I know you didn't finish. You didn't finish all the sentences, but at least you got an idea, right? You had an idea how to do it. No sé hasta qué número llegaron. La mayoría de ustedes llegó hasta qué número. Number 13. 13? Okay, that's fine. Yeah. 14. Okay. Eight. Number eight. Okay, okay. Vaya. Así que nos vamos a rotar por grupos. Vamos a ver. Number two. ¿Quién quiere? Who wants to read number two? El número uno ya lo habíamos hecho, ¿verdad? Okay, number two. Wendy. Okay, grupo de Wendy. The Little Lake. The Little Lake in the Park. The Little Lake. In the Park. Is in the park. It is. The little lake no. is, como está. The little lake está dentro del parque. The little lake is in the park. Wow. Okay, thank you. Vamos a ver. Ahora otro grupo, number three. The park. Mi Francisco. Okay, grupo de Francisco. The park is behind the green restaurant. Very good. Yes. The park is behind the green restaurant. Thank you, Francisco. Vamos. Otro grupo. The cinema. Me, Miley. Okay. Es el número tres, ¿verdad? Ah, no, el cuatro. Number four. Cinema, the cinema is in front of school. Ah, okay, good, perfect. Thank you, grupo de mailing. Okay, number five, the car park. Vamos, otro grupo. Me, Isis. Okay, Isis, the car park. The car park is between of the green restaurant and cinema. Excellent. Thank you, grupo de Isis. Vamos a ver. Number six, the restaurant. Otro grupo. The restaurant. Me, Sandra. Okay. Okay. The restaurant is near Cafe Blue. Aha. Athena restaurant is near Cafe Blue. Thank you, grupo de Sandra. Vamos a ver. Next, the hospital. The hospital. Otro grupo. Yo. Yes. The hospital is near to shop, to a sports shop. Yes, is near to sport shop. Thank you, grupo de Alejandra. Next, vamos con number 10. I mean, number, what is it? Well, number 8. The Cafe Blue. The Cafe Blue. Mm-hmm. Hello. ¿Hay alguien en casa? The Cafe Blue next to the restaurant, the Athena restaurant. Okay. Can you repeat it one more time, please? Can you repeat it?
The café blue next to. ¿A dónde está el verbo ahí, Wendy? No escucho un verbo ahí. Have a problem. ¿Cuál será el verbo? ¿A dónde está el verbo ahí en esa oración? Is. Is, correcto. The café blue is. Ajá. Complete la oración, Wendy. The café blue is next to. Ajá. Tiene restaurant. Okay, thank you, Wendy. El grupo de Wendy. Vamos con the cloth shop. El grupo de Francisco. The cloth shop. Me, teacher. Okay. The cloth shop is next to Coco Cafe. Coco Cafe, good. Y hablando de café, ya me voy a ver un café para dormirme. Ya me dieron ganas de ver café. Vamos. Thank you, grupo de Jorge. El grupo de Wilber, the stadium. Wilber. Hello. Hola. Hola, Wilber. The stadium, Wilber. Sería the stadium is the next ice rink, no sé cómo se pronuncia. Next to sports center. Oh, ice rink. Ice rink. Yes. Ah, okay. Yes. The stadium. Is next to ice rink. Okay. Excellent. Vaya, y la última, vamos a ver. The swimming pool. ¿Quién me quiere hacer la última? The swimming pool. Anybody? Yo. Okay. Yo. Yes. The swimming pool is behind of Athena restaurant. Ah, yes. Yes, yes. No lo había visto. Pensé que era el del parque. Thank you, Alejandro. Yes. The swimming pool is behind. Okay. Athena Restaurant. Ok. Estoy muy orgulloso de ustedes. Hicieron un tremendo trabajo. So, thank you. All right. Thank you so much. All right. Ahora sí vamos al libro. Vamos a trabajar en la página 45 y 46. Tenemos 18 minutos por delante para trabajar en el libro en esta hora. Ok. Todos juntos. Página 45 y 46. All right. Page 46 and 45 and 46. All right. What is my book? What is my book? My book, my book. It should be right here. Okay. Wait a second. Okay, just give me a second. I'm going to start sharing. Okay, it's right here. Okay, perfect. Okay, page 45 and 46. It's right here. All right. Okay. Vale, quiero que por favor, vamos a trabajar en esta parte. Miren. Ahorita lo que quiero que hagan es me hagan esta información. Miren, employee information con su nombre, name, office, ¿cuál es el teléfono de su oficina? El workplace, ¿cómo se llama la oficina de trabajo en la compañía? The address, a job position, el department y eso. ¿Ok? Or let's do something else instead. Hagamos algo mejor, algo diferente ahorita. Because I was planning to do it right now, but because of the time, I don't think we're going to finish it. Okay, let's go to page 46 instead. But, hemos estado viendo esto, ¿verdad? Where is the park located? Is it located among many places? Where is the sport palace? Debe darles un app. Okay, aquí. Estamos bien acá. Okay. Aquí, right here. ¿Qué página es?
Page 46. Aquí está, miren. Okay. Page 46. Ok, vamos a trabajar en este ejercicio ahorita. Where is the park located? It is located among. ¿Qué le dije que significaba among? ¿Recuerdan? Among. What does it mean? Entre. Entre. Exacto. Pero cuando hablamos among nos referimos entre muchísimas cosas, no solamente entre dos. Ok. Where is the Sport Palace located? It's located on Barrios Street in front of the park. Ya sabemos qué significa in front of, ¿verdad? Seguro que eso era lo que les decía en una observación. Vi que muchos tenían in front to. That is wrong. Eso está mal. Debe ser in front of. ¿Sí? In front of. Por ejemplo, usted puede decir, my company, mi compañía, is, no olvidar el verbo, por favor, is. ¿Por qué utilizo is? Porque estoy hablando de uno nada más. ¿Ok? My company is, solo es uno, ¿verdad? Mi compañía está. Pero digamos que hay dos parques juntos. ¿Será que voy a decir is or are? ¿Cuál diría si son dos parques? Are. Are, por ejemplo, aquí lo voy a colocar. Miren, aquí se lo voy a colocar. Si tienen una duda, aquí. The parks. Por aquí es uno. Digo, is in front of the church. ¿Ok? ¿Por qué ocupo is? Porque solamente es uno. Ahora bien, ¿qué si yo tuviera dos parques? The parks, miren. ¿Será que ocupar is? Is. Are. Very good. Why am I using are? Because parks, it's... Se le agrega eso. Yes. De ahí lo demás lo dejo igual, miren. Miren. El parque está enfrente de la iglesia. Los parques están enfrente de la iglesia, ¿sí? The parks are in front of the church. Ok, no olviden eso, por favor. Si ustedes me omiten los verbos, miren cómo diría. El parque enfrente de la iglesia. Los parques enfrente de la iglesia. Oh, quiere decir que necesito el verbo. El verbo to be. All right. Muy bien. Vale, vamos a ver. Ok, ahorita elimino esto. Ok. I finish it. Ok, vamos. Where is the church? It is located. ¿Qué significa located? No es que está alocado, ¿verdad? No es que está loca. Ajá. ¿Ah? ¿Qué significa alocado? A mí. ¿Qué significa alocado? No, no es que es locado, sino que es located. Ajá. ¿Qué significa? Como situado, teacher. Como localizado. Puede ser, exacto. Puede ser situado o localizado. ¿Ok? Localizado. Por ejemplo, si yo le digo, ¿a dónde está la oficina? Usted me puede decir, it is located, y me dice a dónde está located. No es que le diga, hey, tú estás bien located ahora. No, no, no. No que alocado, no. Es localizado. Ok. Look at this other question. Where is the mall located? It's located near the restaurant. Ok. Vamos a trabajar entonces ahorita. Para ello, para completar este ejercicio, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿Qué es lo que tienen que hacer? What do you need to do? You need to go a la página 39.
Vamos atrás a la página 39. Go back, go back, go back, go back, go back, go back. Ah, aquí hay un mapa. Mire, look, en la página 39 de su libro hay un mapa. Ok, atrasito, ahí está, miren. O sea que basado en este mapa, ustedes van a responder qué ejercicio. Oh, el ejercicio de la página 46. ¿Sí? Por ejemplo, miren. The Sport Palace is alone, in front of, behind, next to, between, across, past, under. ¿Qué significa past? Significa al pasar. ¿Qué significa alone? Después de o seguidamente. Alone, seguidamente. ¿Sí? Ok, entonces, vamos a ver a dónde está el Sport Palace en, allá en la página 39. Vamos a ver. Híjole. Vamos a ver a dónde está el Sport Palace. In front of the bank. Miren, aquí está, ve. ¿Dónde está el Sport Palace? Ah, aquí está. Aquí está el Sport Palace. Entonces, me está preguntando en relación al bank. ¿Ok? Ok, miren, aquí tengo el Sport Palace y aquí tengo el bank. Ok, vamos ahí abajo. Very quickly, corriendo, corriendo, corriendo. Y ya estoy acá. Entonces, ¿qué sería? In front of, behind, next to, between, across. Next to the back. Ajá. Well, no realmente next to, porque se necesita cruzar una calle, entonces no está a la par. Recuerde, a la par es que no se necesita cruzar. Sería enfrente. Enfrente. Puede ser enfrente. Puede ser across, al cruzar la calle, pero tienen que mencionar la calle, ¿verdad? Pero lo más sería acá, miren. Entonces ahí sería. Ok, exacto. Entonces, in front of. Bye. Okay. Así que ahora, por favor, trabájenme working number 2, 3, and 4. ¿A dónde van a encontrar la respuesta? En la página 39 hasta el mapa. Sí. Por eso les recomiendo para el próximo módulo, que posiblemente yo sea su maestro, si es posible, yo soy muy bien ambientalista, ¿verdad? Me gusta que no impriman, pero si es posible, si a ustedes se les sale más fácil trabajar, imprímanlo en modo, ¿qué? En modo borrador, que no se va a gastar mucho, y reciclen el papel, algún papel que no ocupen en su oficina, con eso lo pueden reciclar y pueden sacar este libro para que se les haga más fácil. Ok, please, trabajen en exercise 2, 3, and 4. All right. No podría poner la foto del mapa, profe. Sí, claro. Entonces, y ahí ustedes trabajan en el ejercicio. Ah, okay. Sí, se los puedo poner. Ok, voy a ir sí. Atrás. Uh-huh. Ok, voy ahorita a la página atrás, page 39. Y ya creo que tienen la pregunta ahí, ¿verdad? Vale, aquí está el mapa. Vale, aquí está. ¿Vea? ¿Ok? Sí, es... Es... La 13, la razón. Yes.
Ahí pregunta. No. Okay, creo que ya casi estamos cerca de terminar, ¿verdad? Yes. Yes. Okay. Nota S. Okay, ¿quién ya terminó? ¿Quién ya terminó? Me falta la última. Ok, entonces creo que sí ya terminaron, así que me muevo para preguntar a la página 46, ¿ok? Sí. All right, I'll go to page 46. Ok, here we go. All right, who can tell me the answer for question number 2? The city hall is... Next to the chores. Bueno, vamos a ver. En relación a qué me está preguntando, déjame ver. The city hall is the church, okay. And the book world. Okay, vamos a ver. The church, aquí está. The city hall. What is the city hall? Oh, aquí está. Vaya. En este caso, como le menciona church and book world, ¿cuál sería la preposición correcta ahí? Between. Between. Between, yes. Supongamos que no le mencionara book world, entonces solo me menciona church, entonces diría is next to the church. Pero como menciona los dos, entonces sería between. Good. All right, vamos back. Muy rapidito. Número 3. The restaurant is across. Ah. The restaurant is across. Vamos a ir arriba. Very quickly, very quickly. Vamos. Here we go. The restaurant. ¿Dónde está el restaurant? Vamos a buscar. Oh, aquí está. Okay. ¿Qué le dije que significaba? Well, ahí solo me dice, the restaurant is, y me dice, First Avenue, ¿verdad? Alone. Alone, muy bien. Alone. Alone. ¿Qué significa? ¿Cómo traduciríamos alone? Como que el restaurante está pasando la primera avenida. Está en la primera avenida. Está como en la misma, sí, ¿ve? Alone. Uh-huh. Alone. Very good. Y el último, vamos a ver, ¿quién me lee el último? Para no moverme hasta allá. Me voy a quedar aquí en el mapa. The last one. Last one. The sentences says the church and the city hall are. Solamente así. In front the church of, and the city hall the are. And the city hall are. In front of the park. Oh, yes. In front of the park. Aquí está el parque. ¿Sí? Uh-huh. In front of the park. Or, uh-huh, yeah. Uh-huh. The church and the city hall are, o también puede decir, across the park. Como solamente al cruzarse a la calle del parque, ¿sí? Across. Okay? Uh-huh. Pero también puede ser in front of. In front of the park. In front of. Yeah, in front of the park. The park. Okay, so let me see. Vamos a ver. Me quedo ahí. Yes, of course. So, hopefully tomorrow, si tenemos tiempo mañana, vamos a
aprender sobre cómo describir con adjetivos lugares en nuestra ciudad. Vamos a aprovechar a trabajar en eso también, ¿ok? Así que yo quiero darle gracias por haber estado, gracias por haber venido, y la verdad, pues, sé que vinieron cansadas de sus trabajos, es Monday, pero realmente aprecio que hayan venido a clase. Así que, I hope to see you tomorrow. Si no han trabajado, por favor, en la plataforma, vayan a trabajar, porque es importante para sus notas, ¿ok? Notas. Así que ahí estamos, entonces, solo se me queda Isis, ¿verdad? Okay, so thank you. Have a wonderful night. Mm-hmm. Good night. Night. Bye. Bye, teacher. Bye. Good night. Bye. Good night. Bye. Good night. Bye, teacher. Right, good night. Good night. Mm-hmm. Okay. Hey, teacher. Hello. How are you, Isis? I'm fine, teacher. And you? Bien, bien, bien. Muy bien. Very good. So, where do you work again? Mm-hmm. I don't understand the question. Oh, where do you work? Mm-hmm. Where place? I am assistant administrative. Oh, okay. Okay. Your English is very good. Your English is good. Mm-hmm. So, how? Huh? So-so. So-so. No, no, it's not so-so. Usted no debería estar aquí en el beginner. El beginner es muy easy. It's very easy for you. Okay. Lo que pasa es que tenía un básico, pero hay muchas cosas que se me han olvidado y uno nunca termina de aprender porque hay palabras que usted enseña que es como cómo se pronuncian, ¿verdad? Ajá. Entonces, bueno, okay. Seguirlo aprendiendo. Ah. Yo solo tenía una duda. Sí, sí, diga. Que... en el progreso dice que no entregan certificado. Oh, en eso sí no desconozco ahorita, porque no sé cuando usted comenzó a hacer el proceso, yo realmente desconozco qué le dijeron, cuando usted llenó el papeleo y todo, ¿qué le dijeron? No, en cuanto a diploma y papeleo no dijeron nada. Ajá. Solo dijeron de que si íbamos a faltar a clases, teníamos que informarle a usted, ¿verdad? Que ajá. Creo que solo como dos ocasiones he faltado por cuestiones de trabajo, ¿verdad? Claro. Y... Alba Isis, ¿verdad? Ahora estoy viendo. Ajá. Vamos a ver su inscripción, ruta de asistente. Usted está inscrito en el curso como asistente. Este modo de tomar el curso no incluye la obtención del certificado. No entiendo si hay alguna categoría para que a usted le digan que solamente es así. No entiendo realmente. Pero sí veo aquí que dice, tiene razón lo que dice usted aquí, que dice que este modo de tomar el curso no incluye la obtención de un certificado. No sé si le dijeron algo, no sé. Ajá. No, for sure. Y yo le pregunté a Recursos Humanos y me dijo, pregúntele al profesor y luego averiguamos, ¿verdad? Tal vez usted tenía como un conocimiento. Bueno, no, el detalle está que en este caso nosotros solo nos mandan los estudiantes y pues nosotros les damos seguimiento a los estudiantes, pero... Hagamos algo. Mándenme un mensaje ahorita al terminar la clase acá nosotros preguntándome esto. Entonces no lo voy a abrir y mañana en la mañana se lo voy a reenviar a mi jefe en la mañana en horas hábiles para consultarle que en el nombre suyo, deme su nombre completo y por qué usted aparece como asistente, ¿verdad? Posiblemente que quizás no le explicaron quizás, pero debió de haber, ha de haber algo ahí. ¿Por qué usted aparece como asistente? Yo realmente desconozco eso, pero igual, déjenme preguntar. Uh-huh. Ok. Ok, Isis, do you have any questions? Estaba revisando ahorita, pues yo veo que tiene una perfect score, una nota perfecta. And that's good. Okay. No sé si tiene alguna consulta, algún tema que tal vez haya perdido. Creo que ha faltado algún día o algo. Uh-huh. Sí, pero veo el progreso, veo las clases grabadas y junto a eso contesto las preguntas. Okay, so vamos a ver. Where do you live? Where do you live? I live of the Ciudad Marsella. Okay, Ciudad Marsella. Okay. Vaya, imagínense que yo no conozco Ciudad Marsella. Dígame qué lugares hay en Ciudad Marsella. What places? Dentro de Ciudad Marsella, ¿qué lugares hay ahí? Por ejemplo, ¿hay alguna farmacia? Algo, díganme. Ajá. ¿Qué lugares hay? What places are there?
are the mall, Marsella. Ajá. The supermaker. Ajá. Pharmacy. Oh, the supermarket. The supermarket. Sí. Ah, okay. Supermarket. Mm-hmm. Pharmacy, restaurant, and swimming pool. Okay, bye. Ahora imagine, I don't know si voy a Marsella, right? Y ahorita yo le estoy preguntando, where is the swimming pool? Va, piensa dónde queda en Ciudad Marsella la swimming pool y diga, tell me, where is the swimming pool? Swimming pool is in the Ciudad Marsella, dentro okay. De. Okay, good. Where is the supermarket? Supermarket is in, is from of Ciudad Marsella. Ah, okay, okay. In front of Ciudad Marsella, okay. Where is the pharmacy? What is the pharmacy? The pharmacy is right off the park of, sí, el parque. A la derecha del parque. Ah, it's on the right. It's on the right. Ah, okay, okay. Vamos a ver. Me imagino que debe haber alguna cancha ahí, ¿verdad? Para jugar alguna cancha. Sí. Va, ok. Cancha se dice soccer field, como cancha, ¿verdad? Soccer field. Ok, where is the soccer field? Ok, give me a second, please. Espera un momento. Ok. Okay, vamos a ver, vamos a ver. All right. The soccer. Okay. Estamos que dónde está la cancha. Okay, bueno. Ahora dígame entonces, where is the soccer field? ¿A dónde queda el soccer field? The soccer field is the next to my house. Okay, next to your house. Okay. Vaya, ahora dígame, ¿qué otro lugar hay ahí? Solo eso. Bueno, ahora dígame, ok, en su oficina. Ok, where is your office located? My office located is from Stadium of Delicia. Ah, ok. Bueno, miren lo que me dice. My office located is. My office located is. My office located. Ah, okay. My office is located. Y me dice el lugar. Is located. Ajá. My office is located. Ajá. Is located Stadium of Delicias. Okay. Okay. So my office is located on, I mean, in front of. Dice, ¿va? In front of. In front of. Okay. In front of Estadio Las Delicias. Ok. So, creo que estamos muy bien. Isis, felicidades. Ha hecho un buen trabajo en este curso. Y yo espero verla el día de mañana entonces en la clase. ¿Te parece? Ok. Ok. So, thank you so much. Have a wonderful night. I will see you tomorrow. Ok. Thanks. Bye-bye. Goodbye. Bye-bye.